Dos hermanos fueron heridos con arma de fuego por sujetos encapuchados que ingresaron en su vivienda en el barrio San Martín de Valledupar. Usted es madre de dos jóvenes que fueron víctimas de un atentado sicarial ocurrido en el barrio San Martín. ¿Quiénes son? Y háblenos cómo ocurrieron los hechos. Mis hijos estaban en el patio y ellos entraron cinco. ¿Cómo se llaman ellos? Orlando Ramírez y Marco Ramírez. Estaban en el patio y entraron cinco, entraron cuatro y el muchacho que le dio los tiros. Cinco hombres. Y yo estaba en el patio, los hijos míos, y uno de los dos estaba acostado. También, o sea, Marco en el patio y Orlando acostado. ¿Cómo ocurren? ¿Ellos ingresaron, tumbaron la puerta, tocaron? La del portón estaba cerrado y partieron el portón y migajaron el portón, lo migajaron y la puerta también del cuarto donde yo vivo. ¿A qué se debe este atentado que le hicieron a sus hijos? Ellos llegaron así de repente, una discusión y llegaron, se fueron y llegaron armados. Previamente ellos ya estaban reunidos antes. No, los hijos míos estaban en el patio, los dos hijos míos. Uno estaba durmiendo y el otro estaba asentado ahí donde le dieron los tiros. ¿Quiénes son estas personas? ¿Tienen algún alias? ¿Los conoce? ¿Los distingue usted? Bueno, yo de conocerlos los conozco porque viven por la casa. Hay tres que viven por la casa. Uno se llama Kevin, el otro se llama Titi, el otro es David. David, y los conozco por sobrenombre. ¿Algunas, al momento de los hechos, ellos manifestaron algo, dijeron por qué estaban haciendo esto? Sí, ellos amenazaron, se fueron y cuando vinieron llegaron armados. Llegaron con el muchacho ese, el que dio los tiros. Se metieron, dañaron el portón, no dijeron nada, se metieron, pam, 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 haciéndolo. ¿Cómo se encuentran sus hijos? ¿Cuántos impactos de balas recibieron ellos y dónde y cómo se encuentran ellos? ¿Qué le han dicho los médicos? Marco está en UCI y Orlando también está en UCI, los dos están en UCI. ¿Dónde recibieron ellos los impactos de balas? En la barriga. Marco, sí. ¿Ya usted hizo el denuncio ante las autoridades? ¿Qué les han dicho también ellos? ¿Estas personas se encuentran libres? Están libres, ellos están libres. Los hijos míos están en UCI, los dos, ellos están por ahí. ¿Qué les han dicho las autoridades? La hija mía está allá adentro y ahora voy a entrar yo. ¿A qué se dedican sus hijos? Uno es Marco José, trabaja reciclando, y Orlando es mototaxi. ¿Algo más que quiera agregar que usted tenga que decir a las autoridades para que este hecho no quede impune? Que hagan justicia, que esto no puede quedarse así. Sea como sea, son mis hijos. Ellos no son maleantes, no son malos, no son nada, no son rateros, no son nada. ¿Dónde ocurrió este hecho y a qué hora más o menos? Allá en la casa de mi papá. ¿A qué hora? Como a las 10:30, a las 10, no me acuerdo así, de la mañana. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.